ya comienza la grabación y pongo ya la cuenta regresiva para salir a redes. Órale. ¿Cuántas personas tenemos en la audiencia? 85 con nosotros. Ok. ¿La gente puede hacer preguntas ahí en el chat o no? Sí. Ok. Pero en redes aquí la gente se conecta muchísimo, Miguel. Mucho, mucho. Bueno. No pressure. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León y del Talents and Innovation Forum, les doy la más cordial bienvenida a este webinar llamado Tendencias B2B Marketing, que será impartido por Miguel Ábalos, que ahorita más adelante lo vamos a presentar. Bienvenido, Miguel. Y tenemos con nosotros, contamos aquí con la presencia del maestro Félix Patiño, coordinador y organizador del Talents and Innovation Forum, a quien le pedimos que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Félix. Muchas gracias a todas y todos. La más cordial bienvenida a este evento de Talents, en el cual los invito no solamente a que participen en estos eventos, sino que se inscriban en Talents, que es un evento que está volviendo icónico en el estado, y que cada día tiene mayor repercusión, y nuestros egresados terminan con empresas. Estos emprendimientos se llevan a cabo en empresas que ya tenemos muy constituidas y que están siendo un referente en la región y de este evento. Pues por favor, adelante. Muy bienvenido, Miguel, y yo les pido que por favor pasen la semblanza de Miguel. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias, Adriana. Listo. Miguel Ábalos, jefe de grupo B2B Marketing en Google EMEA. Basado en Londres, Miguel lidera B2B Vertical Marketing para Google EMEA. Él comenzó en Google Polonia en el año 2015. Desde entonces, se ha enfocado en ayudar a las compañías en su aceleración digital con las herramientas de Google, incluyendo pymes que puedan exportar y convertirse en multinacionales o pequeñas tiendas que puedan incursionar en el e-commerce. Antes de Google, Miguel formó parte del equipo de estrategia global para Samsung Electronics en Corea del Sur, donde trabajó cerca de los ejecutivos de la compañía en estrategias de lanzamiento de producto, go-to-market y de posicionamiento en los principales mercados a nivel global. Trabajó en Nueva York como becario MBA de Citibank en el área de estrategia de producto para tarjetas de crédito. Anteriormente, colaboró en Procter & Gamble México, donde comenzó su carrera profesional en el departamento de ventas a mayoreo hace 16 años. En formación académica, Miguel estudió administración en el TEC de Monterrey Campus León, donde en paralelo fue becario para la dirección de carrera, activo en la mesa directiva y un par de sociedades de emprendimiento. Obtuvo su licenciatura en el año 2005. Años más tarde, en el 2013, obtuvo su MBA por la Universidad de Michigan. Démosle la bienvenida con su webinar B2B Marketing. Bienvenido nuevamente, Miguel. Y Brandon, si nos apoyas con la presentación. Adelante. Pues muchas gracias, Adriana, y buenos días, buenas tardes desde acá, desde Londres, pero buenos días a todos. Es un placer estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación, Adriana y Félix, por tenerme hoy aquí. La verdad, también fue una buena sorpresa el video, porque este fue un video que puso el equipo junto. Y obviamente yo les di el sumario de lo que yo había hecho, pero fue una buena sorpresa para empezar. Y prosigamos, ¿no? A lo que vamos. Entonces, si empezamos con la siguiente slide, Brandon, simplemente algunas cosas. Creo que ya vimos un poco de la introducción. Y quiero solo compartir unas pequeñas cosas aquí como contexto. Una es de que las slides están en inglés. Mucho del contenido en el que nosotros trabajamos solamente en Google es una empresa americana. E incluso en Europa, donde hablamos diferentes idiomas, el trabajo se hace en inglés. Y por ende también tuve que transmitir muchas de las slides así, ¿no? Y como se darán cuenta también, tengo mucho tiempo que no presento en español. La mayoría de mis presentaciones son en inglés.
Así que trato de traducir mientras voy hablando. El segundo punto que les quería mencionar es que en algunas cosas no puedo meterme a detalle porque obviamente hay cierta información que puede ser confidencial, así que voy a tratar de compartir las cosas que son generalmente públicas. Y mucho de esto ustedes obviamente lo pueden encontrar en Google, si van a la página, o incluso en nuestros informes que tenemos en quarterly basis, o cada trimestre en los reflejos de los resultados. Y el otro punto es, como todos sabemos, y que espero obviamente que también todos ya trabajando remotamente, al menos aquí en Europa por un año y medio, COVID-19 ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la economía de marketing, ha cambiado muchas actividades en cómo las estábamos haciendo anteriormente. Obviamente había un foco más cara a cara, hoy en día todo es digital. De repente en algunos países empezamos a ver ciertas cosas evolucionando de manera diferente. Israel, por ahí tuvimos algunos eventos ya cara a cara. En Europa Central, un poco también, un poco, obviamente tratando de mantener las cosas súper seguras. Y en Londres todavía seguimos muy estrictos con la parte virtual. Pero bueno, creo que esto fue una invitación para acelerar muchas cosas que ya veíamos en transformación digital. Y cuestionar a compañías, ¿no?, lo que estaban haciendo tanto nosotros como Google o nuestros clientes de cómo estaban ellos haciendo el marketing. Pero bueno, creo que todos estamos familiarizados con esto y obviamente espero que todos ustedes y sus familias también estén bien en estos tiempos que son constantemente cambiando. Moviéndonos a la siguiente slide, lo que tenemos aquí es básicamente lo que me gustaría cubrir. Como vimos ya en la introducción, quiero platicar un poco de mi experiencia profesional y este camino para también tratar de inspirar a lo mejor a algunos de ustedes en sus carreras, ya sea que se quieran quedar en México o tener alguna oportunidad internacional. La otra es hablar de Google en IMEA, hablar un poco de B2B marketing y meternos a algunos detalles. Entiendo que para algunos puede ser marketing un tema más cercano a lo que hacen, para otras personas en la audiencia puede ser menos. Entonces quiero aquí compartir un poco a grandes rasgos qué es, también por si hay cierto interés de parte de ustedes que quieran dedicarse a marketing en algún futuro y cómo influenciamos el negocio. Voy a hablar también de algunos de los canales de marketing que utilizamos. Voy a utilizar ejemplos de algunas campañas que hemos hecho en IMEA y a nivel global. Tengo algún par de videos que ya los podremos cubrir aquí o igual se los paso para que ustedes los vean más tarde. Y lo más importante es tratar de mantener esto interactivo. Y yo creo que el producto de esta presentación y qué tan eficiente o qué tan valuable pueda ser para ustedes va a ser en la medida en que ustedes también pregunten o pongan comentarios ahí en el chat, ¿no? Voy a tratar de contestar las preguntas ahí mismo. Entonces, hay que tratarla de al menos hacer un poco interactivo de esta manera, ¿no? Ya que no podemos hacerlo cara a cara, al menos tratemos de hacerlo por medio del chat. Y eso es como contexto. Entonces, vamos a la siguiente slide en la parte del contenido. Este es obviamente un slide que utilizo en muchas presentaciones en algunos otros países, por eso del contexto de México. Orgullosamente mexicano. Yo nací en Moroleón, Guanajuato, y hasta la edad de 19 yo vivía ahí, excepto por un par de años que yo también vivía en Mexicali, Baja California. Y como el slide, como les comento, esto lo utilizo en diferentes países. Quiero compartir el contexto donde México está en la economía, ¿no? Cómo está distribuido geográficamente, religión. Esto me sirve mucho en Polonia, por ejemplo, cuando empecé en Google, porque Polonia es otro de los países que tiene un alto porcentaje de población católica. Y hay muchas similitudes. O sea, no es solamente Ludwika Paleta, la actriz que viene de Polonia, pero en realidad encontré bastantes similitudes entre Polonia y México. Y en la parte derecha, simplemente para ilustrar dónde está Moroleón, que es la parte del sur del estado de Guanajuato. Continuando con la siguiente slide, esto es mi carrera profesional, ¿no? Son un par de páginas, pero empecé en el TEC de Monterrey, donde fui becario de Adriana. De hecho, Adriana estaba en la dirección de carrera de administración de empresas, que fue lo que yo estudié. Y ella me impulsó también bastante, y muchas gracias, Adriana, nuevamente por todo el apoyo a través de sus años. Pero me impulsó mucho a estar involucrado en otras cosas. Entonces, por ahí estuve ayudando a la parte de la mesa directiva y también hacía algunas cosas como entrepreneur. Hacía ahí
un negocio con un compañero de la carrera de mercadotecnia, otras cosas que estaba yo haciendo con mi familia, y bueno, ahí siempre tratando de buscar alguna otra manera de emprender, que era un área que siempre me daba la atención. Luego empecé en el 2005 en Procter & Gamble. Esto fue en la Ciudad de México y empecé como representante de ventas. Que bueno, Ciudad de México es un poco arbitrario porque en realidad yo estaba manejando un auto que me daba la compañía y estaba constantemente en diferentes ciudades visitando clientes. Bastante pesado el trabajo porque es trabajo de campo, pero eso me ayudó bastante a tener todas las bases de entender el negocio y entender a nivel macroeconómico cómo funciona una empresa multinacional con tantas categorías, con tanto liderazgo de marca. En la parte de marca, obviamente, y de marketing, eso me inspiró bastante a después empezar a enfocar mi futuro de alguna otra manera. Ahí tuve diferentes roles. Estuve un rato en la Ciudad de México, estuve en Querétaro, estuve en Monterrey, luego de Monterrey regresé a la Ciudad de México. Y estuve trabajando con Walmart también, que fue una parte bastante retadora, pero de mucho aprendizaje. Pero yo tenía una inquietud siempre de salir fuera de México porque simplemente quería yo aprender un poco más de qué era lo que estaba pasando y tener una perspectiva más global. Y inquietud en general, porque obviamente la parte de ventas me dio mucho, como les digo, las bases de lo que fue mi carrera, pero yo tenía inquietud de aprender otras cosas, ¿no? De entender un poco más de marketing, de entender de estrategia, entender cómo funcionan las organizaciones. Y bueno, y también creo que aquí el highlight es que siempre sé yo algo de entrepreneurship, o sea, incluso dentro de lo que sea con Procter & Gamble, hubo varias cosas que tuve que hacer de empezar ciertos negocios o modelos de negocio, que fue un poquito más de tener esa parte de emprender, ¿no? Que fue interesante. Creo que algo pasó ahí con los slides que nos están viendo. Brandon, si las podemos poner. Les sigo contando en lo que arreglan esto de los slides. Con estas inquietudes, obviamente busqué otras opciones y para mí era muy claro continuar mi desarrollo profesional y aprendizaje, así que decidí hacer un MBA. Consideré varias escuelas, consideré incluso Europa, pero encontré creo que el mejor fit, que es como se le conoce, como le llamamos, cultural, con la Universidad de Michigan, y estuve ahí un par de años, que fueron 2 años fascinantes de mucho aprendizaje, mucho viaje. Siguiendo el slide, me tocó hacer un internship con Citibank en Nueva York y ahí fue también donde aprendí más cosas, ¿no? De cómo funcionaba el producto, cómo funcionaban los servicios financieros. En ese entonces era más enfocándose a la parte de tecnología porque ya se veía, la industria de tech haciendo muchas disrupciones en diferentes industrias. Hoy en día se le conoce como fintech, obviamente, pero en ese entonces todo apenas estaba evolucionando y había varios competidores. Entonces Citibank lo que quería hacer era desarrollar internamente productos que fueran más competidores con las industrias tech. En ese entonces era Groupon con algunas cosas de tarjetas de crédito y fue ahí donde yo empecé y que eso sembró la semilla para mí de entender un poco más de tecnología y de producto. Tuve la opción de quedarme en Nueva York después de haber terminado el MBA, pero vino la otra oportunidad cuando yo estaba haciendo lo que se llama recruiting during business school, que es básicamente ver con otras compañías cuáles son los prospectos de desarrollo profesional. Y me vino ahí la oportunidad de irme a Corea con Samsung en Seúl. Y para mí fue obviamente un reto bastante interesante porque era irme a algo que yo no conocía en cuestión de región, en cuestión de compañía tampoco. Pero para mí me estaba dando grandes beneficios, como el tema de seguir trabajando en tech, expandir mi experiencia profesional, no nada más a Norteamérica, sino también al resto del mundo. Y por el rol en sí mismo, el rol me iba a dar una cobertura de trabajar tanto en Europa como en Estados Unidos o en Asia. Y finalmente, la otra era tener un rol más de estrategia, no tanto de ventas o de producto o marketing, sino más enfocaba la estrategia. Y en este caso, estuve un par de años por ahí, yo estuve trabajando en los proyectos en ese entonces para lanzar el Galaxy S5, que era básicamente decidir en qué mercados, qué posicionamiento, cómo priorizamos, trabajando muy cerca con, obviamente, Reino Unido, Estados Unidos, China, incluso
los principales mercados son los más grandes, que en ese entonces Samsung estaba tratando de ganar mercado contra iPhone y con otros Android, teléfonos Android. Y bueno, ahí me dio también mucho por aprender otras cosas. Aprendí coreano básico. También viajé bastante por la naturaleza del rol y eso me ayudó a abrir muchas otras oportunidades y tener otra perspectiva, que era finalmente lo que yo quería lograr. Y después de eso me moví a Polonia, a Varsovia. Y allí en Varsovia fue donde empecé a trabajar con Google en el 2015. En ese entonces fue trabajar más en lo que se le llamaba como SMB marketing o marketing para pequeñas y medianas empresas, tratar de adquirir esas empresas, adquirir o digamos que ellos vinieron a empezar el negocio de advertising con Google. Y ahí también aprendí un poco de polaco, que ese fue bastante retador, ese es mucho más difícil que el coreano, que muchos otros idiomas, y viajar bastante dentro de Europa para conocer más los mercados. Eso es como parte de mi carrera profesional, han sido 6 años con Google, bueno, casi 6 años, y la verdad es que bastante satisfactorios. Porque Google no es nada más obviamente un líder en cuestión de tecnología, sino que fundamentalmente fue una compañía o ha sido una compañía que cambió muchos esquemas de trabajar, o sea, desde las oficinas abiertas, equipos bastante diversos, o sea, mi equipo es cerca de 20 personas y de esa parte de equipo hay gente desde Estados Unidos, Colombia, Londres obviamente, o Inglaterra, gente de Alemania, gente de Polonia. Es bastante diverso. Entonces, esa diversidad siempre ha indicado cómo se pueden crear nuevas ideas. Entonces, moviéndonos a la siguiente slide, por favor. Esto fue por la parte profesional. Y en la siguiente, hablando específicamente de Google IMEA. IMEA significa Europa, Middle East and Africa. O sea, es una región bastante, bastante grande, no es nada más la parte de Europa, sino que incluye estas otras dos, el Oriente Medio y África. Es la segunda región más grande después de América, simplemente por el tamaño del negocio. Y Américas es obviamente Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Y como les decía yo, es la parte a lo mejor más diversa de las tres regiones en cómo Google opera por el número de países y los diferentes backgrounds de la gente. Estamos presentes en más de 25 países. Y obviamente tenemos diferentes retos en cuestión de negocio. Una que es bien interesante es que dentro de esta región tan grande tenemos mercados emergentes, pero también tenemos mercados en desarrollo o desarrollados. El ejemplo es Alemania y Reino Unido, obviamente son mercados bastante desarrollados. Inglaterra tiene la penetración más alta de e-commerce después de China, o sea, es incluso más grande o más alta que Estados Unidos. Pero también tienes por otro lado países como Turquía, que es muy similar a México en cuestión de números económicos, income, número de población. Bueno, población es más cerca con Alemania, pero obviamente no llega al estatus de Alemania en cuestión de poder económico. Entonces, ves tantas diferencias dentro de esta misma región, lo cual es interesante y obviamente tiene sus propios retos. Localización es muy importante, por ende, o sea, las mismas cosas que son importantes para Inglaterra, por ejemplo, que se habla un poco más de sustainability, como en muchas partes, ¿no? Sobre todo por cambio climático, hay más interés en una economía que sea más sustentable. Es sustentable en cuestión no nada más del desperdicio que se genera, sino también incluso en cuestión de salud, ¿no? O sea, es una sustentabilidad más holística. En Alemania se habla mucho más de privacidad, porque históricamente, obviamente, ellos tienen estoy tratando de encontrar la palabra concerns, pero generalmente ellos tienen un poquito más retos de tener el poder poner su información en empresas que son americanas, ¿no? O sea, obviamente por su historia ellos no quieren tener tanta información de los usuarios en el gobierno o en terceras partes, terceras compañías. Ahora menos cuando son compañías que son de otros países. Y la otra es la reputación, o sea, creo que a lo mejor ustedes lo ven en noticias internacionales, pero tenemos en Europa the European Commission, que ellos siempre están tratando de mantener cierta, que no haya tantos monopolios en Europa o que
estén conduciendo prácticas de negocio propias, y siempre hay mucho escrutinio, sobre todo a compañías que no son europeas, ¿no? Y en este caso Google, como es una compañía bastante grande, y en general Tech America o Tech US, está teniendo más y más escrutinio por parte de la European Commission. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que ser bien transparentes, que cómo Google opera en Europa, cómo es de que reportamos las ganancias, cómo es que también ayudamos en los empleos, porque la realidad es que si bien hay un beneficio grande detrás de los ingresos que genera Google con el advertising, también es cierto que ayudamos negocios de muchas maneras. El simplemente ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la transformación digital, eso especialmente durante COVID, vimos cómo con herramientas digitales, pues al final muchos pequeños negocios y pequeños changarros se pudieron mantener a flote, ¿no? Porque podían vender payments, es lo mismo, ¿no? O métodos de pago. Entonces, al final es también nosotros demostrar que estamos teniendo un impacto positivo en la sociedad, y no es nada más ganancias o profits, ¿no? Sino es también este impacto de empleos y de economía. Moviéndonos a la siguiente slide. Lo que hago en Google, para entender un poco más qué significa esto, Head of Product Marketing, básicamente es liderar un equipo regionalmente que están basados entre Londres, y en Dublín también hay algunas personas, e incluso en India hay un par. Pero esto también trabajar con todos los equipos locales. Y lo que al final queremos hacer es ayudar a nuestros clientes a que puedan tener lo más que se pueda de Internet. A través de proveer herramientas, experiencias o programas de educación o de transformación, más bien, de transformación digital, donde ellos puedan avanzar. Y eso, como les decía, puede ser desde un pequeño merchant, que es como les llamamos, o pequeñas y medianas empresas, hasta compañías grandes, ¿no? Un retailer que pueda ser similar, posiblemente no a Walmart, pero similar a Palacio de Hierro, por ejemplo, ahí en México. ¿Cómo les ayudamos a que ellos puedan vender más online? Y que, como les decía, o sea, en restaurantes también, ¿no? ¿Cómo ayudas a restaurantes que se puedan beneficiar de Google Maps, por ejemplo, donde ellos puedan decir somos COVID safe, que puedan decir que tienen servicio para llevar, o que están haciendo Uber delivery, lo que sea, ¿no? Pero simplemente ayudar a esos negocios que estén en lo digital y que puedan ser suceso. Como les comentaba, hay un equipo bastante diverso de diferentes países y también de backgrounds o de desarrollos o de carreras. Trabajamos muy de cerca con todos los países, pero igual con los Global Headquarters, que es básicamente Mountain View, California. Un desire o cosas que hago en mi tiempo libre es bastante aprender. Viajar, ese ya se cuestiona porque en estos días ya no se puede viajar tan fácil. Yo tengo creo que más de un año que no he viajado o no he salido de Inglaterra. Y bueno, ya también activo nadar. Correr algo de cine y libros. Eso es lo que hago hoy en día, básicamente, o lo que trato de hacer. Si nos movemos a la siguiente slide. Ahora, hablando más de cómo funciona o cómo está estructurado el marketing, y ahora esto no es un org chart o un organigrama, simplemente estoy tratando de darles a entender un poquito cómo funciona, pero por confidencialidad no les puedo mostrar un organigrama, simplemente esto es más o menos como está estructurado. Uno es, tenemos a nuestra CMO, que es Lorraine, es uno de los mejores CMOs que yo he visto y que ha sido súper, es muy inspiradora de muchas maneras, ¿no? Porque ella fue la persona que empezó a trabajar como CMO en la compañía desde, creo que hace como 16 años, ¿no? Desde casi de cuando empezamos. 18 años había ya. Y bueno, ella se ha enfocado mucho a tratar de hablar de diversidad y de romper estereotipos. Muchas de las campañas que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, es que ya no se vean personas de origen hispano o latino jugando fútbol, ¿no? Que no es nada más algo de los latinos, sino que también se puedan ver mujeres jugando fútbol, hombres cambiando pañales, por ejemplo. O sea, cosas que son estereotipos de género, tratar de cambiarlos con la comunicación que nosotros tenemos como compañía.
Y si ustedes se fijan en la mayoría de los anuncios que ponemos, incluso de los videos en YouTube, hay uno que es muy bueno que sacamos cada año, que es de el año en Search. Y es un sumario, ¿no? O un recuento de las principales tendencias del año. Y si se fijan, siempre tratamos de que haya una representación de género, de nacionalidades, de temas. El año pasado se habló mucho de Black Lives Matter en Estados Unidos, todo este movimiento social, movimientos de raza. Tratamos de ser muy sensibles con todo eso y tratar de proveer una voz a todos nuestros usuarios, porque realmente es una compañía que tiene una escala de alcanzar billones de usuarios. Solo por contexto, el nivel de búsquedas que tenemos diario es cerca de los 3.5 millones al día. Entonces, si tú le das billones, perdón, si tú le das eso cada dos días, básicamente tienes la población mundial en cada dos días, ¿no? que está buscando algo en Google. Entonces, la escala es masiva y con esta escala hay mucha responsabilidad. Bueno, esa es la historia con la organización de marketing. Y obviamente tienes los departamentos que el más grande es Ads, que es básicamente donde yo trabajo, y es todo lo que tenga que ver con advertising. Es donde Google en general genera los ingresos. O sea, obviamente tenemos teléfonos en hardware, ¿no? Tenemos cloud que está creciendo, pero al final del día la mayoría de los ingresos se siguen generando en la parte de Ads. Tenemos el consumer, que es básicamente todas las campañas que hacemos para el consumidor final, facilitar de que cada uno de ustedes como usuarios pueda entender cómo se usa Google fácilmente, que tengas una interfase fácil, Google Fotos, por ejemplo, o productos que te puedan ayudar como consumidor. Cloud está creciendo bastante y esto es algo que reflejamos recientemente en los anuncios de las ganancias o de ventas. Sundar, nuestro CEO, habló al respecto. Bastante interesante parte del negocio. Hardware, que viene siendo toda la parte de teléfonos, del Assistant. La otra que tenemos es por regiones, o sea, como les comentaba yo, hay una parte que es Américas, otra que es Europa, Middle East, África, y la otra parte que es Asia-Pacific, donde entra también India y China, aunque son mercados bastante diferentes, pero están dentro del mismo paraguas. Y el otro es Strategy and Operations, o estrategia y operaciones, que es básicamente para hacer, y puse ahí unos engranes, que es como hacer que la maquinaria se mueva de una manera más o menos eficiente. Nos movemos a la siguiente slide, y por ahí si quieren poner preguntas, recuerden que tienen el chat si quieren que me meta detalle en algo. Tenemos un lema en Google que es Know the user, know the magic, and connect the two. Básicamente lo que significa siempre conocer el usuario final, entender qué es lo que nuestro cliente quiere. Y nuestro cliente puede ser un comprador B2B o puede ser un usuario como ustedes, ¿no? Pero saber entender las necesidades, y como les decía, es importante que tengamos la diversidad, porque si por ejemplo en Estados Unidos tenemos solamente gente que tiene consistentemente el mismo background y no tienes, por ejemplo, ninguna representación hispana o latina que te pueda ayudar a entender el mercado, o sea, las cosas no van a funcionar, ¿no? Entonces tratamos de tener esa diversidad para entender el usuario. Y la otra es Know the Magic, que es básicamente entender el producto. O sea, obviamente tenemos productos que siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, desde inteligencia artificial, obviamente toda la parte de hardware. Y posiblemente han visto ustedes en las noticias que hemos hecho algunos pasos en quantum computing, porque siempre estamos tratando de que como líder de tecnología vayamos empujando esas barreras y encontrar nuevos horizontes, ¿no? Encontrar nuevos horizontes en esto. Y bueno, al final el lema es conectar las dos, entender el usuario cómo se usa tecnología compleja, facilitarlo y que ellos lo puedan utilizar. Y en esta parte de ads o el B2B marketing, generalmente trabajamos en una organización de matriz, donde tenemos segmentos, productos, mercados. Tenemos cosas que son más high touch, que le llamamos, que es básicamente más hechas a la medida en cada uno de los mercados, como les hablaba de localización. Si ustedes ven algún lanzamiento en México, por ejemplo, esos son muy, muy localizados. Pero hay otras cosas que hacemos también a escala, y eso es generalmente desde equipos centrales, ya sea un equipo regional o un equipo global, y eso tiene que ver más con herramientas. Vamos a ver algunas más adelante.
o incluso campañas de emails o algunos upgrades en la tecnología, ¿no? Porque la tecnología en sí nos ha ayudado a generar esta escala, que tú puedes hacer ciertas modificaciones desde una manera centralizada y verlo amplificado en todos, en los usuarios y en diferentes países. Moviéndonos a la siguiente slide, tenemos lo que les comentaba, ¿no? Es muy cross-functional o muy multifuncional. Y productos que hablamos es AdWords, Shopping, YouTube es otro que es importante. Shopping es algo que no se ve mucho a nivel de consumidor, o sea, ustedes generalmente no ven lo que estás haciendo en Shopping, ¿no? Pero si tú haces un Google Search y vas allá a la página, ya tienes algunas, tienes opciones que en la parte superior donde tienes mapas, tienes videos, imágenes, y dependiendo del país, tienes una otra pestaña que se llama Shopping. Entonces, ahí puedes ver un carrusel donde tienes las diferentes opciones de compra de lo que tú estás buscando. Lo que hacemos es como agregar toda la información y proveer a los retailers o merchants la habilidad de que ellos puedan poner en Google. Esto lo hacemos incluso en algunos países de manera gratuita. Nosotros lanzamos algo que se llamaba listados gratis en Shopping. Lo hicimos en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Me parece que en México también está disponible. Pero básicamente era proveer de manera gratuita, como les decía, tratar de ayudar en la economía de alguna manera también. Estas son las regiones, como lo comenté. ¿Cómo segmentamos a los clientes? Obviamente no es una lista realmente completa, pero simplemente como para darles algunos ejemplos. Basados en el tamaño, en la habilidad de que ellos vayan a invertir en advertising. Esa es una de las importantes. Otra es si ellos trabajan de manera directamente con Google o trabajan a través de una agencia. Muchos trabajan a través de agencias porque, por varias razones, muchas veces por eficiencia. Otras es porque no quieren contratar equipo y simplemente quieren hacer lo que se le llama el outsourcing. Otras veces porque quieren más expertise. Hay agencias que tienen una expertise que es simplemente difícil de replicar para alguna compañía directamente. Entonces, por varias razones, algunas compañías deciden trabajar con alguna agencia, otras compañías deciden trabajar directamente con Google. Y la otra que es importante para nosotros en esta segmentación es saber si ellos son parte de una compañía global o es algo más a nivel local. Por ejemplo, Procter & Gamble, hay obviamente disponibilidad o hay cuentas en diferentes países, pero de cualquier manera hay personas que manejan la relación y la negociación en Estados Unidos, donde están los headquarters, y ahí también manejamos de una manera diferente. Y la estructura de marketing en general, también tenemos diferentes equipos. Uno es el marketing global, el otro es el marketing regional, que es el que soy parte, y el otro es el marketing local. Y dentro de estas, digamos, estos diferentes capas complejos de producto, región, segmentos, y equipos de marketing, es una matriz bastante grande que tenemos que siempre mantener coordinada y mantener de alguna manera en sincronía para que podamos ser efectivos en el marketing externamente. Eso es el B2B de marketing en Google Ads, metiéndome un poco más en detalle con eso. Si nos movemos a la siguiente slide, por favor. Y bueno, simplemente para recordar, sobre todo aquellos que a lo mejor no están tan cerca de marketing, empezando del framework, ¿no? O sea, que el marketing en general, cuando empezamos con la estrategia, tenemos lo que se llama más segmentation, targeting and positioning, ¿no? Es donde empezamos a pensar, ok, ¿cómo estamos segmentando a nuestros clientes? Dentro de esos segmentos, targeting es a cuál decidimos atacar más intencionalmente. Y el tercero, el posicionamiento, ¿no? O sea, cómo le hacemos o resaltamos ciertos beneficios para este segmento al que estamos enfocándonos, que puedan ser más relevantes para ese consumidor. El ejemplo más claro es por edades, ¿no? Generalmente, si tú tienes una segmentación por edad, a un segmento tú le hablas de alguna manera, a otro tú le hablas de otra, pero tienes que tener bien intencional cuál es el mercado target. Y en la parte de la ejecución son cuatro patas, ¿no? Y aquí por eso pongo una mesa, porque si no tienes las cuatro patas dentro de esa
dentro de este marketing, una de ellas se va a caer y al final la mesa se te va, no se te va a mantener estable, ¿no? Y es importante que siempre estés en sincronía esas cuatro. Una es producto, que es bien claro, o sea, tener productos que sean relevantes para el consumidor. El otro es distribución, y distribución es cómo haces llegar ese producto al consumidor. En usuarios finales es, o sea, a través de mobile, ¿no? O sea, es Android o Apple, como tú le puedes llegar a hacer esos productos. En cuestión de B2B es diferente, porque la distribución es, generalmente obviamente es digital, pero esa distribución también se puede facilitar dependiendo de la negociación que tú tengas con el cliente, de si tienes tú alguna manera de integración, o sea, por ejemplo, APIs, o que son estas, digamos, de alguna manera para integrar ciertos sistemas de algunas compañías con Google. Es una manera más fácil de nosotros distribuir los productos que tenemos. El otro es precio o costo, que en tecnología es un poquito arbitrario, porque no es nada más cuánto pagas, sino también qué tan factible es hacer la adopción de ese producto, ¿no? O cuáles son las barreras de adopción. Que como marketing siempre tratas de mantener esas barreras bajas, o al menos enfatizar los beneficios para que esas barreras al menos sean un poco más bajas comparada con el beneficio que van a tener. Y la parte de promoción, ¿no? Que la promoción es obviamente cómo hablas del producto, dónde haces las comunicaciones, canales digitales, PR, canales directos con clientes o con los consumidores finales. Eso es como un sumario, ¿no? Sobre todo para aquellos que a lo mejor no están tan cerca del marketing. Y aquí para responder una pregunta dice, ¿cuál es el mayor reto que tiene Google en cuanto a privacidad y manejo de datos de usuarios? Es una pregunta no fácil de responder, porque no es que haya un solo reto, ¿no? O sea, yo creo que en general tech se está moviendo a ser más sensible a manejar la privacidad, y esa sensibilidad se está viendo reflejada también en políticas de diferentes gobiernos, ¿no? O sea, aquí en Europa tenemos varios candados. Uno es, se le conoce como GDPR, que es básicamente las compañías no te pueden mandar un email directamente a ti si tú no has dado consentimiento de que ellos te pueden mandar. Y en Alemania incluso son dos. O sea, tienes que dar doble consentimiento de que una compañía te puede contactar. Cada vez que tú visitas un website acá en Europa, incluso si es de Estados Unidos o de México, de cualquier otro lugar, lo primero que te sale ahí es que hay varios cookies, que si tú quieres aceptar los cookies o no, y que si quieres que te contacten o no. Entonces, a veces es un poquito engorroso porque cada vez que visitas un nuevo website, te tienes que poner ahí. Ahora, por otro lado, te sientes más seguro porque sabes de que no vas a recibir el spam email, o que al final tú puedes decidir qué tanto te están traqueando, ¿no? Y eso aplica a nivel general para todas las compañías de tech. Particularmente para Google, obviamente nosotros como negocio de advertising utilizamos mucho la información de los usuarios a nivel agregado, ¿no? Obviamente no lo usamos a nivel personal, sino a nivel agregado para entender tendencias y dar mayor relevancia al usuario. Yo creo que el reto aquí es obviamente mantener esa privacidad y nosotros hablar abiertamente, o sea, es mucha transparencia. En este año en particular empezamos a hablar más abiertamente en Europa sobre la privacidad y de las opciones que el usuario tiene para poder tener esa privacidad siempre a la mano y siempre actualizada, ¿no? Porque obviamente tecnología cambia, e incluso un nuevo sistema operativo como recientemente salió el de Apple cambió también la privacidad para los usuarios de iPhone. Entonces es hablar transparentemente de que lo que estamos haciendo y que esto es parte importante para nosotros. Creo que estamos generalmente en una mejor situación. Yo te diría la competencia, específicamente Facebook, tiene un poco más de escrutinio porque Facebook es más meterse a lo que se le llama micro-targeting. Y para hacer ese micro-targeting tienes que tener mucha más información a nivel personal. Y bueno, obviamente ellos han tenido sus problemas con lo de Cambridge Analytica y todo lo que se vio en las elecciones de Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que no es un problema para nosotros, porque como jugador tech, lo que le ha pasado a Facebook al final también puede afectar a Google y a otros jugadores, ¿no? Entonces, siendo simplemente intencional con esto, poner privacidad como parte de las prioridades, y es algo que nosotros constantemente hablamos acá tanto en Estados Unidos como en Europa, y asegurarnos que tenemos los controles adecuados para dar esa tranquilidad
a los usuarios y para evitar cualquier mal uso de la tecnología. Y hay otra pregunta es, ¿cómo Google puede ayudar a posicionar un pequeño negocio frente a sus otros competidores que puedan llegar a tener más experiencia en el mercado? Esta es, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, depende de la industria, depende de qué tan penetrada está esa específica categoría. Yo creo que una que es relativamente fácil es Google Trends, y es algo que cualquier persona puede usar. O sea, si ustedes se van a Google Trends, pueden ver cuáles son las tendencias de lo que la gente está buscando. Yo creo que las herramientas que nosotros podemos proveer es al menos dar idea de qué es, cuál es la demanda. Y sobre todo en cuestión de con COVID, muchas compañías empezaron a preguntar a dónde está la demanda, ¿no? ¿Hacia dónde se están yendo mis clientes? Hubo obviamente industrias que se vieron mucho más apretadas, como la industria de viaje, o sea, hoteles, aerolíneas. Lo que querían ellos entender es cómo utilizamos o cómo entendemos Google para saber a dónde quiere viajar la gente, ¿no? Y les podemos ayudar, lo vamos a ver un poco más adelante. Sacamos una herramienta que se llama Hotel Insights, donde podamos entender un poco de, ok, si en Italia ya no estás teniendo visitantes de Alemania, ¿dónde hay gente que esté potencialmente interesada en ir a Italia, ¿no? Entonces, ahí les podemos ayudar a encontrar, así que ellos podían hacer advertising directamente en estos países, ¿no? Si era, por ejemplo, Suecia o Noruega, los hoteles de Italia podían hacer advertising directamente a estos países y así poder tratar de ayudar a ellos a que pudieran capturar esa demanda. En retailers o merchants, the same, ¿no? O sea, tratar de posicionarlos de alguna manera en que ellos puedan jugar, igual que los jugadores grandes. O sea, si estás compitiendo contra un Liverpool, Palacio de Hierro, al final lo que está haciendo el Internet es que es un mismo juego para todos, ¿no? Obviamente, mientras más recursos tiene la compañía, más le puede invertir a promoción, ¿no? Pero al final del día, una persona que se mete a Internet ahora puede visitar desde un Palacio de Hierro, Liverpool, o irse al cualquier otro merchant o pequeña mediana empresa que esté ofreciendo sus servicios, ¿no? Ya no se tiene que meter a un mall que es más, o un centro comercial que es un poquito más exclusivo, sino que el Internet es cualquiera se puede conectar ahí, ¿no? Entonces eso creo que ayuda, pero obviamente es importante que la gente entienda cómo utilizar esas herramientas. Generalmente eso es lo más difícil, que la gente entienda cómo utilizar las herramientas y dónde empezar. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es el reto más importante que ha enfrentado o enfrenta Google? O sea, yo creo que hay varios, ¿no? O sea, desde, no sé, desde cosas... Google pone un énfasis muy grande a la fuerza de trabajo o a los Googlers, que es como nos hacemos llamar, la gente que trabaja dentro de Google. Y yo creo que eso fue un reto bastante fuerte el año pasado, ¿no? Con COVID y con la pandemia. Pues es cómo movilizas a una gente de más de 100,000 personas a ir a trabajar desde casa. Yo me acuerdo, estaba justo cuando nos mandaron a trabajar a casa, yo estaba en Dublín. Iba yo por un par de días. Dublín tiene cerca, creo que ahora son como 5,000 empleados más o menos. Y estando yo allá a las 6 de la tarde, me iba yo al hotel, pero en eso yo vi un email de la persona que estaba encargada de la oficina de allá, diciendo que toda la gente se tenía que ir a trabajar desde casa por al menos unos días porque había un par de casos confirmados de COVID. Y estoy hablando de marzo, principios de marzo, ¿no? Entonces obviamente no se sabía qué tan grave podía ser. Y en ese entonces fue movilizar tanta gente, yo me tuve que regresar a Londres el mismo día, obviamente, porque empezamos a ver que se cerraban fronteras. Y para Google fue un reto bastante grande, a pesar de tener la tecnología, pero cómo mantienes una cultura fuerte, cómo mantienes una cultura donde la gente siga teniendo esa identidad y que podamos seguir siendo productivos, ¿no? Y obviamente en ese entonces no se sabía, pero también hacia dónde va a ir el negocio, qué tanto va a ser el impacto. Y de ahí empezamos a ver, ¿no? O sea, las compañías de viaje que empezaron a cortar sus promociones con Google o cortaron sus gastos con Google. Entonces, obviamente fue navegar mucho eso. Los retos siempre van evolucionando, ¿no? Deja ver con las otras preguntas. ¿Google aplica estrategias para fomentar la competencia justa? Sí. Sí hacemos bastante de eso. O sea, en general,
como les decía, incluso esto que el producto que en Europa le llamamos Free Product Listing fue básicamente un producto que sacamos para pequeñas y medianas empresas donde ellos podían hacer el advertising de sus productos gratis en Internet. Eso que fue la implicación, que obviamente compañías que eran más grandes y que ya estaban pagando por tener ese posicionamiento dentro de la página, se quejaron porque pues para ellos era, oye, yo te estoy pagando y ahora estás dejando esto de gratis para compañías más pequeñas, ¿qué está pasando, no? Pero obviamente aquí la manera de mitigar es, al final la competencia es sana y también eso al final va a generar un poco más de tráfico, ¿no? Que eventualmente se va a beneficiar y es, para nosotros es, ¿cómo hacemos crecer el pastel? Esa es la realidad. Para nosotros no es, ¿cómo hacemos crecer este cliente? O ¿cómo hacemos crecer este segmento? Pero en general, ¿cómo hacemos crecer el pastel para que en general la economía se vaya mejorando y que las compañías de diferentes tamaños puedan beneficiarse? Eso es lo que generalmente hacemos. Y la verdad es que lo implementamos. O sea, muchos de los productos que mi equipo ha sacado es para ayudar a esas compañías que vemos que se están no beneficiando tanto como las compañías grandes o que tienen los recursos. Entonces ponemos herramientas de una manera fácil y de manera gratuita para que también el pequeño y mediano empresa se pueda beneficiar de la revolución de Internet o de la transformación digital. Déjenme ver qué otras preguntas tenemos aquí. Eso es de la competencia. ¿Considera los canales de YouTube como negocios a los cuales puede ayudar? Esta creo que no te tengo una respuesta clara. De YouTube la verdad es que no estoy tan cerca. Pero obviamente hay un tema también que en YouTube, porque YouTube está creciendo y hay mucho que se le llama shoppable content, que la gente pueda comprar directamente. Lo estamos probando con algunos países. Va a haber más con YouTube y sobre todo porque la gente está haciendo más, está utilizando más tiempo en video. Entonces va a haber más. Ahorita no te puedo dar una respuesta concreta, pero sí va a haber más ahí por esa parte de YouTube. La siguiente de Abigail dice, ¿qué adaptaciones hicieron en el proceso de digitalización de empresa durante la pandemia por COVID-19? Creo que bastantes, o sea, desde el tema de movernos cosas presenciales a movernos a cosas virtuales. Y la relación cambió también por completo, ¿no? Con muchas de las compañías, porque obviamente no es lo mismo ser presencial que tenerlo virtual, ustedes saben, ¿no? Y es cómo hacerla más fácil, cómo hacerla más corta. Creamos ciertas plataformas, sobre todo para retailers o la empresa de la industria de retail, tener plataformas específicas donde ellos pudieran ir y hacer un poco más de self-education, ¿no? O sea, que ellos puedan elegir los módulos que ellos tienen que escoger, una plataforma donde sea más dinámica. O sea, fue proveer la tecnología que pueda ayudarnos a conectar mejor con las herramientas que tenemos. Pero incluso Hangouts o el Google Chats, que es como nosotros hacemos videoconferencias, ¿no? O sea, Zoom obviamente fue muy exitoso, pero lo que nosotros hicimos, bastantes cambios que sobre todo ayudaron a nuestros clientes para que tuvieran mejor Google Hangouts, una experiencia mucho mejor a la que tenías anteriormente, ¿no? O sea, hicimos, no sé, actualizaciones de que en los últimos 12 meses eran más de lo que habíamos hecho en los últimos 5 años. O sea, al final nosotros tuvimos que tomar liderazgo de hacer muchos de esos cambios y movernos a la parte digital para poder continuar con la transformación de nuestros clientes. Estoy viendo que siguen llegando un poco más de preguntas. Lo único que estoy aquí preocupado es un poco por el tiempo. Lo que podemos hacer es, déjenme moverme un poquito más a los siguientes slides y luego me sigo a las preguntas. Voy a tratar de ir un poco más rápido, así tenemos más tiempo para las preguntas. Aquí tenemos, creo que hablamos un poco ya del targeting, o sea, hablamos de clientes largos, medianos y pequeños. Esta creo que nos podemos saltar porque esa creo que ya está bastante, bastante entendida. Entonces vamos a la siguiente. Un poco de lo que hablábamos, ¿no? O sea, cuestión de fairness y cómo nos posicionamos nosotros como empresa y que obviamente tenemos que lidiar con el ejemplo, ¿no? Pero la narrativa de nosotros es de helpfulness, o sea, cómo ayudar, cómo hacer a un retailer más exitoso, cómo hacer una empresa de viaje, cómo hacer un pequeño restaurante que pueda ser más exitoso con estas herramientas. Nosotros, muchas de estas preguntas teníamos, ¿no? Aquí en Europa de,
oye, ¿cómo sé que puedo confiar en Google y no va a ser un competidor ahora para nosotros como retailers, ¿no? O en lugar de Amazon, ¿no? O sea, incluso Amazon es nuestro cliente también, porque Amazon utiliza la plataforma de Google para hacer advertising. Nosotros no somos un competidor de Amazon, ni somos un competidor de retailers, ¿no? Como les decía, lo que nosotros queremos hacer es incrementar el tamaño del mercado en general. ¿Y cómo incrementas el tamaño del mercado? A través de tener más usuarios que puedan tener acceso a Internet. Si tú tienes más usuarios que tienen acceso a Internet o generar el tráfico, al final vas a tener más gente que va a generar una mayor economía, y teniendo esa mayor economía es como tú vas a tener ese pie más grande, ¿no? Al final ese es nuestro juego, incrementar el tamaño del pie. Y como les decía, es we are here to help, o sea, obviamente es una compañía y es una compañía pública y nos medimos por cómo generamos ganancias, pero tenemos una narrativa bastante grande y esfuerzos bastante intencionales donde también queremos ayudar genuinamente. Y como les decía, hay bastantes ejemplos donde hemos ayudado a compañías pequeñas para convertirse en multinacionales, a alguna de las preguntas que sean por ahí, ¿no? O sea, y ahí tengo algunos videos y tenemos tiempo de ir con ellos, pero hemos visto bastantes ejemplos de una compañía en República Checa, ¿no? Que hacían sus productos simplemente para ese mercado con herramientas de Google. Los empezamos a ayudar a ver el potencial fuera de República Checa y cómo se convirtió en una multinacional, una compañía de que empezó con 5 personas, ¿no? Es Market Finders, es una de las, y es como nosotros lo mencionamos, ¿no? Tú puedes vender al resto del mundo. You can sell to the whole world with Market Finder. La otra es Compro My Store, que es otra herramienta, es cómo tú mejoras tu ventana digital al mundo, ¿no? Como les decía, Internet lo que hizo es que aplanó muchas jerarquías, ¿no? Entonces, el website para los retailers hoy en día es la tienda más importante que existe. Ya no es la tienda que tengan en la principal avenida de cualquier ciudad, ¿no? O la tienda más grande, no. Hoy día se está convirtiendo por el Internet, lo más importante es el website, ¿no? Entonces, eso ya pone un diferente nivel de competencia entre los jugadores o las compañías grandes y las compañías pequeñas. Donde si tú tienes un buen website y tú tienes un buen servicio y un buen producto, tienes las mismas chances de competir con una compañía grande. Y la lista continúa, ¿no? Moviéndonos a la siguiente slide. Aquí un ejemplo, ¿no? De los diferentes canales que utilizamos en B2B, o sea, en la parte superior tienen digital, nuestros propios canales, email, herramientas, incluso usamos cosas con social y no digital, ¿no? Lo que es presencial, que obviamente ha cambiado bastante, pero desde cosas que nosotros creamos, hay un partnership que tenemos con INSEAD, que es una escuela de mucho renombre acá en Europa, de negocios, pero igual tenemos el mobile World Congress que pasa en Barcelona cada año. Y ahí también tenemos ciertos partnerships para tratar de hacer sobresalir los productos que nosotros tenemos. Y obviamente email y advertising, ¿no? Nos movemos a la siguiente slide. Este es el que les comentaba, ¿no? Hotel Insights, que es algo más reciente que salió, y esto lo diseñó mi equipo. Empezamos pensando, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los hoteles? ¿Cómo podemos hacer que ellos puedan entender dónde viene la demanda? ¿Dónde si tienen la capacidad de ellos? Pero al final hay gente que COVID lo que hizo fue que unos países estaban en lockdown y otros países estaban abriendo, luego otros países abrían y otros cerraban, ¿no? Entonces era esta demanda constantemente moviéndose, ¿no? Entonces, y con Hotel Insights lo que ayudamos fue a los hoteles tratar de entender esa demanda para que ellos la pudieran monetizarlo, ¿no? Y volviendo al punto, esto era para hoteles medianos y pequeños, o sea, un recurso gratis que no era para las compañías grandes, ¿no? Entonces, con eso tratamos de ayudar a la economía. Y lo lanzamos en varios países, incluyendo Asia, el más reciente fue en Estados Unidos, y bueno, ahí incluso Forbes estaba hablando del producto, ¿no? Que Google estaba ayudando a entender el misterio de la demanda de travel para los pequeños negocios. Y nuestro CEO habló también de este. Los links están ahí por si ustedes los quieren escuchar, los quieren ver después. Ahí, Adriana, si los puedes compartir con el equipo, a lo mejor puede ser más fácil. Incluso si es nada más los links, para que ellos puedan tener acceso a más adelante. Claro que sí.
Si nos movemos a la siguiente slide, así yo no paso tanto tiempo y luego me voy a las preguntas. Este es otro ejemplo, ¿no? Es con retail, cómo hacemos para ayudar a los pequeños merchants. Y obviamente contamos diferentes medidas, ¿no? Cuántos mercados participan, cuántos clientes alcanzamos en Europa con esta campaña. Fueron más de 40,000 clientes los que llegamos a alcanzar. Más de 100 menciones de PR positivas en los diferentes, combinando los diferentes países. Y otra cosa que es importante, porque mucha gente dice, ah, bueno, marketing es solamente comunicaciones, ¿no? Y fluffy stuff, ¿no? O cosa que es simplemente para etéreo, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que B2B marketing es también mucho de negocio, ¿no? Y nosotros no somos exitosos si no tenemos un impacto en las ventas también, ¿no? No en todas las actividades, porque como les digo, hay cosas que hacemos de gratis, o sea, hay cosas que hacemos de goodwill. De goodwill que al final, o sea, eventualmente they pay, ¿no? Pero es también una parte como hacer un poco en lo que les comentaba con la European Commission, ¿no? Que también tenemos que demostrar qué es lo que hacemos en beneficio de la sociedad. Entonces, es una manera de mantenernos en check, creo, pero de cualquier manera Google lo hace intencional, ¿no? O sea, tratamos de mantener ese balance entre, ok, lo que estamos haciendo en cuestión de ventas o de generar ventas, pero también lo que estamos haciendo para generar en la economía. Moviéndonos a la siguiente slide. Un segundo. Bueno, esta es otra que utilizamos. Esta no necesariamente me necesito meter a los detalles. Adriana, ¿cuánto tiempo tenemos? Hasta las 12:30. O sea, tenemos media hora. Sí, 30 minutos más. 28 minutos, ok. Dame un segundo porque aquí se me confundió con otra junta. Bueno, tomo alguna de las preguntas para ir avanzando también por ese lado. Una disculpa por eso. Con los diferentes horarios es fácil de confundirse. A ver, cubrimos esta, los canales de YouTube, transformación digital. Esta de Denise dice, ¿cuál es el proceso de selección para los anuncios de acuerdo a la región a la que se dirigen? No entiendo necesariamente selección en qué sentido. Si es selección de parte de Google o selección de parte del advertiser o del cliente. Si quieres poner allá abajo y la vuelvo a tomar, exactamente la selección por parte de quién y la tomo más adelante. Me paso con Alejandro. Dice, ¿cómo está posicionando Google en la guerra comercial entre EU y China? La verdad es que estamos al margen de eso. O sea, generalmente Google no se mete en cuestiones políticas, ¿no? O sea, como muchas compañías, y creo que eso es siempre un tema que puede ser sensible, ¿no? Si te metes en cuestiones políticas, a lo mejor en Estados Unidos de repente es un poco más vocal en cuestiones de raza y en cuestiones de discriminación, pero siempre se ha mantenido apolítico, ¿no? Lo que nosotros hacemos en China, solo para darle como perspectiva, China obviamente tiene diferentes controles y cómo funciona el Internet en general. Pero no por eso quiere decir que no trabajamos con China, simplemente trabajamos de una manera diferente. O sea, Market Finder, que fue otro de los productos que lanzamos en Europa, lo lanzamos en China e incluso el gobierno estuvo involucrado. Yo estuve en algunas de esas discusiones. Obviamente yo no entendía, pero estaba el traductor y me estaban traduciendo qué era lo que estaba discutiendo. Pero es interesante porque en ese entonces el gobierno estaba conforme que nosotros lanzáramos, ya que el producto iba a ayudar a compañías pequeñas y medianas a exportar. Entonces para ellos era, ok, no quiero que tenga search, porque search, o sea, ellos tienen sus propias compañías, ellos invierten en sus propias compañías. Pero Market Finder, ellos estaban ok que lo lanzáramos porque iba a ayudar a exportar a
compañías chinas a otros países, ¿no? Entonces, es un tema donde el tratamiento es diferente, digamos así, simplemente en general, y no creo que nada más Google, en general las compañías tratan de manejar la situación con China de una manera bastante sensible, y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Es un mercado importante al final del día. O sea, como les decía, e-commerce, la penetración de e-commerce es la más alta a nivel mundial, por mucho. O sea, creo que estaban cerca de 30 cuando Reino Unido está como en 17 o 18 y Estados Unidos está como en 15. O sea, es enorme el potencial que tiene China. Pero al final ellos tienen sus propias compañías y el gobierno tiene mucho, obviamente, está muy involucrado. Entonces, es difícil penetrar ese mercado. Es una relación sensible. O sea, yo te diría, estamos apolíticos, pero es sensible en general, no nada más para Google, sino para todas las compañías. La siguiente de Pablo: ¿qué tan beneficioso o perjudicial para la sociedad será que asistentes virtuales como asistente de Google evolucionen a tal grado de reemplazar la compañía humana? Este es también, o sea, yo creo que es difícil responder, ¿no? O sea, se habla de inteligencia artificial como una de las, como similar a la revolución industrial, ¿no? Al final, la revolución industrial que hizo fue automatizar muchas cosas, ¿no? O sea, con el vapor, con maquinaria. Sí, hubo trabajos que dejaron de ser relevantes, pero la revolución industrial al final trajo beneficio y desarrollo económico a nivel mundial, ¿no? O sea, ese es, creo que lo que se puede decir es una visión muy futurística, y tú... Yo te diría, la opinión que tengo yo aquí no es generalmente de Google, porque yo creo que no hay una opinión, pero es algo que yo he leído o he observado. Pero hay diferentes escenarios, ¿no? Yo creo que al final va a tener potenciales implicaciones positivas, porque sí puede haber trabajos que van a ser más automatizados, pero en general se ve que van a ser más eficientes de muchas maneras y que va a ser una revolución económica. Por ahí hay un libro, Homo Deus, del mismo escritor de Sapiens, ¿no? Homo Deus habla mucho del futuro de la tecnología, y hay diferentes escenarios. O sea, yo creo que esta nadie la tiene clara. Lo que es importante es, y que estamos haciendo como compañía, es asegurarnos que estamos dando los inputs necesarios al modelo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué significa? Que obviamente haya representación de diferentes puntos de vista, o sea, que no es nada más una persona de origen blanco americano dándole la información al algoritmo, ¿no? Sino que haya realmente una representación de género, de color, de cultura, para que esta inteligencia artificial se pueda enriquecer y que también pueda tener un punto de vista ético, ¿no? O sea, a ver, pero esto es obviamente, como les digo, bastante fuera de mi campo de trabajo dentro de Google, pero es un poco a grandes rasgos que lo que estamos haciendo. La siguiente de Cecilia: ¿cómo es el proceso que lleva Google para ayudar a las pymes en el mercado digital? Yo creo que no hay un proceso, o sea, mucho empieza de las herramientas que tenemos, ¿no? No hay un proceso establecido, o sea, todo empieza con AdWords, ahí es donde empieza Ads. O sea, si tú vas Google Ads o Advertising, ahí te van a proveer las diferentes opciones de cómo una compañía puede empezar a hacer advertising con Google. Desde opciones que son gratis, o sea, ponerte en Google Maps y ponerte las horas de abrir, un par de fotos, que eso es completamente gratis, pero es simplemente ayudarte a que pueda ser descubierto, ¿no? Por cualquier persona que está buscando en Internet. Hasta elementos que también es gratis, el shopping, o sea, subir algunas fotos, poner el catálogo en línea. Ya eso también puedes ayudar a generar tráfico, hasta cosas que son donde tienes que pagar, ¿no? Donde va a ser el tema de pagar por las campañas en ads. Ese es, digamos, a grandes rasgos el proceso. De Natalie: ¿cuál ha sido el impacto de Google Workspace for Education en Latinoamérica durante la pandemia? La verdad es que esta no te la sé contestar porque, o sea, mi campo de trabajo no estoy conectado con Latinoamérica. Sí, y cualquier cosa que te pueda decir yo ahí no va a ser relevante o actualizada. De Estefanía: ¿cuál es la mejor ventaja del B2B ante el B2C? No es que sea ventaja o desventaja, son diferentes. O sea, es diferente audiencia, ¿no? B2B es compañías. B2C son usuarios finales. Entonces, son diferentes aspectos, ¿no?
Ahora, si me preguntas como profesionista, si tú quieres escoger entre B2B o B2C, yo te diría que es también qué es lo que te apasiona más. O sea, para mí, a mí me gusta ver cómo podemos ayudar compañías a crecer, porque tú estás un poco más en una escala diferente, ¿no? O sea, tú le mueves la aguja a una compañía y eso puede influenciar muchísimos otros consumidores o muchísimas otras compañías, ¿no? Pero en B2C es directamente al consumidor. Entonces, de una manera más tangible, tú puedes ver cómo le estás vendiendo al consumidor al que tú estás tratando de atraer, ¿no? Ya sea de específico segmento, ya sea de algún género o lo que sea, ¿no? También B2C yo te diría es un poco más enfocado a marca, enfocado más a posicionamiento, mientras B2B es mucho más de negocio. O sea, conversaciones que nosotros tenemos con nuestros clientes no es nada más, oye, ¿cómo te ayudo a hacer mejor el advertising, no? Pero es, ¿cómo te ayudo a crecer tu negocio? Entonces, fundamentalmente hay un incentivo de que tú ayudes a crecer ese negocio, no tengas que emprender el negocio. En B2C, ¿no? En B2C es simplemente que te compren y que tengas un buen posicionamiento, ¿no? O sea, digo, son pros and cons y yo creo que mucho depende de dónde personalmente tú te sientas más atraída o atraído quien esté interesado, ¿no? Yo personalmente me gusta más B2B. De Mariana dice, ¿cuál cree que está siendo la acción o acciones estratégicas que está llevando a cabo Google para llevarlo al punto deseado? Esa no entiendo si es para mí personalmente o para el consumidor. Si le quieres dar ahí abajo y nada más clarificar si es para mí o si es para el consumidor. De Gael, ¿cómo es que funciona la logística de Google Ads? Logística, bueno, es un algoritmo, ¿no? No es que necesariamente tengamos algo de logística. Creo que la única logística que tenemos somos montones de servidores que están en diferentes países. Pero lo que hace Google Ads, básicamente, o sea, ayudarte a posicionar dentro del algoritmo, ayudarte a posicionar dentro de cuando tú haces un search. Y ese search está basado en algunas cosas fundamentales, ¿no? Que es relevancia a lo que está buscando el consumidor. O sea, si yo busco tazas o vasos, que me aparezcan tazas o vasos, ¿no? Que no me salgan bicicletas. Eso es relevancia. El otro es, ¿qué tan rápido se carga tu website? Un website lento contribuye a que la experiencia del consumidor sea mala. Entonces, mientras más rápido sea tu website, más beneficial va a ser para el consumidor. Entonces, eso también se toma en cuenta para que tú puedas salir en parte de los top. Y la otra es que tiene que ver con qué tan profundo es el contenido. Y esto muchas veces es a raíz de links o qué otras páginas tienes, porque de repente te pueden aparecer una página que, vendo zapatos.com, ¿no? Y si alguien está buscando zapatos, pero es una página que salió ayer y no tiene nada de contenido, pues obviamente el consumidor no lo va a beneficiar, ¿no? Lo que queremos es que el consumidor se beneficie para que cada vez que utilice Google lo vea como el mejor buscador y continúen viniendo al mejor buscador, ¿no? Entonces, esa página de vendozapatos.com no va a tener la profundidad de contenido, entonces automáticamente no va a ser de los principales rankings. Eso es, digamos, la logística, si la entendí de manera apropiada, si no, puedo tratar de retomarla más tarde, pero así es más o menos como funciona Ads. De Gabriela, ¿qué tan exitoso puede ser una estrategia de marketing B2B en un entorno un poco digitalizado como México? Depende del segmento, ¿no? O sea, hay industrias que están muy, muy digitalizadas, o sea, creo que en general retail está muy digitalizado. Entonces ahí yo creo que hay chances, más chances de ganar. Yo te diría, industriales está menos digitalizado. Entonces ahí tienes que pensar de otra manera, ¿no? Que tus retos van a ser más grandes. Entonces yo creo que va a depender de la industria en la que estés y hay que entender un poco eso, ¿no? Ahora, decir, me voy a un entorno menos digitalizado, ¿es menos oportunidad? Inicialmente sí, pero también puede representar que si tú estás ahí primero, vas a tener menos competidores. Y eventualmente en el futuro, o sea, las cosas están moviendo más a digital. Eventualmente en el futuro tú puedes ser un jugador importante en ese aspecto, ¿no? En cambio, si te vas a retail o pagos, que está bastante digitalizado, vas a tener más competencia. O sea, ahí tienes que evaluar las dos, ¿no? Yo te diría, tiene que ver en qué industria y enfocarte bastante al segmento que quieres atacar. De Luis, ¿qué tan automatizadas son las empresas de Google? ¿Cree que algún día los robots sustituyen totalmente a los empleados de Google? No.
No, completamente. Esta es 100% no. Y vuelve a lo mejor un punto de lo que la pregunta anterior, ¿no? De la inteligencia artificial. O sea, automatizaciones son tareas mecánicas. Y está comprobado que organizaciones, la parte de liderazgo, la parte de creatividad, la parte de ver las cosas más holísticamente, van a ser experiencias muy relevantes en el futuro, ¿no? Y esto, por ahí había un artículo en el Harvard Business Review, por ejemplo, que hablaba cuáles son las profesiones que están más en riesgo con la automatización y cuáles son las que menos, ¿no? Entonces, básicamente lo que concluye es, si es muy mecánico, tienes más riesgo de que eso vaya a ser automatizado, ¿no? Que vaya a ser tomado por una artificial intelligence. Pero todo lo que tenga que ver con cuestiones más complejas, toma de decisiones, manejo de gente, liderazgo, creatividad, esas, o sea, siguen siendo bastante complejas por una artificial intelligence y que al final tratamos con humanos, ¿no? Yo creo que eso nunca se va a sustituir. No recuerdo exactamente la lista de todas las habilidades que recomendaban. Denle por ahí un Google search rápidamente a ver si encuentran el artículo. Pero hay bastantes habilidades, ¿no? Que recomiendo, sobre todo para nuevos profesionistas. O sea, yo creo que al final no es un tema de estar concerned o afraid de artificial intelligence o de automatización. Creo que en general es más bien entender cuáles son las habilidades que ustedes pueden desarrollar y cómo pueden trabajar con eso. Yo creo que, cuando estaba decidiendo qué carrera, yo estaba entre computación y administración. Me decidí por administración más por un tema de que veía un poco más de futuro y salir de México y hacer varias cosas. En ese entonces, le estoy hablando de que era 1998, 99, cuando estaba haciendo la decisión. Si uno estudiaba computación, lo más probable era ir a trabajar como IT support en alguna compañía, ¿no? Entonces, yo no veía mucho futuro en ese entonces en computer science. Hoy en día hay muchas startups, hay muchas compañías de tecnología, lo cual abre puertas para en México y en muchos lados, ¿no? Porque la gente también trabaja remotamente. Creo que hay un skill muy importante que es saber traducir entre computadoras y personas. O sea, el mundo, y yo lo veo mucho con colegas y con gente que está en industria, tienes gente que es muy buena en los negocios, pero para eso es difícil entender la tecnología. Y tienes gente que entiende la tecnología, pero es muy difícil entender el negocio o desarrollar relaciones de negocio. Yo creo que más y más la gente que puede entender los dos va a ser exitosa en el futuro. Alguien que pueda trabajar con el código de una artificial intelligence, la automatización, pero que también pueda hacer negocios y que pueda liderar y que pueda tener, establecer relaciones con la gente. Ese yo creo que es el futuro en el contexto en el que nos estamos moviendo. Luego de Marco, Antonio dice, ¿cómo ha sido el proceso de distribución y promoción del mercado asiático con el actual crecimiento de sus herramientas digitales que se va posicionando como una alternativa en la navegación de Internet? Ha sido difícil, honestamente. Y ha sido difícil porque, como les platicaba con China, ¿no? China tiene mucho proteccionismo y no es nada más en China. Como yo viví en Corea, les puedo platicar bastante de esto, pero cada uno de los países asiáticos tiene su equivalente a Google, ¿no? O sea, en Corea es Naver, así es como se llama, y tiene sus propios chats también, ¿no? O sea, no usan Facebook, utilizan Kakao, por ejemplo, en lugar de Messenger. En Japón es Line, en China es WeChat, en Vietnam tienen otro por ahí. O sea, cada uno de esos países tiene su propia versión de algunos de los servicios de lo que Google hace, ¿no? Y ellos obviamente estuvieron ahí primero y ellos obviamente tienen un poco más de soporte de parte de los negocios locales. Entonces, si bien es un mercado que está creciendo bastante, tenemos ciertos retos que igual, y no nada más para Google, cualquier compañía extranjera, ya sea de Estados Unidos o de Europa, tiene esos retos que están muy, muy protegidos los jugadores locales. Esa es la realidad con Asia. Luego ese fue de Marco, tengo otra de Marco, dice, hoy vemos un mundo más globalizado y más competitivo en cuestión de tecnología, son muy para las empresas, pero hay retos complicados que pueden hacer que las herramientas no lleguen a nuevos países y esto es por situaciones económicas o políticas del país. ¿Qué otras situaciones es que esta herramienta no llega a dicha región? La otra situación es soporte o
o no soporte del gobierno, ¿no? O sea, como les decía, en China ellos, no estoy al tanto si actualmente tenemos search o no, pero incluso hace 2 años no teníamos search, porque el gobierno no lo dejaba funcionar en China, ¿no? O sea, uno va a ser el tema de gobierno, que tanto nos van a apoyar o no nos van a apoyar, y la otra es también cuestión de competencia o antimonopolio, ¿no? O sea, como les comentaba, acá en Europa hay ciertas restricciones, entonces eso nos ha influenciado a que en algunos países operamos de una manera diferente, donde tenemos no nada más un producto, sino tenemos 2, o tenemos incluso 3, o tenemos que trabajar con algún, no competidor, pero con alguna tercera parte para poder trabajar directamente con ellos, ¿no? En algunos otros países de Asia, lo que tuvimos que hacer fue tener servidores directamente en el país, ¿no? Porque el gobierno no quería que la información se fuera dejar el país. Esos son algunos de los retos. Ahora, de Gustavo, con la información recopilada de los usuarios, ¿con qué tanta presión se puede predecir sus tendencias de consumo? A nivel agregado, se puede entender la demanda. No se puede necesariamente entender, porque no hacemos un micro-targeting, ¿no? O sea, no hacemos esa colección de datos tan personal como lo hacen otras compañías. Entonces, a nivel agregado, sí podemos predecir, o sea, por ejemplo, con Search, creo que cuando estaba empezando COVID, veíamos por ciertas correlaciones de búsqueda en qué países iba a empezar a tener un pico más alto, ¿no? Porque la gente buscaba más por flujo, buscaba más por esto, por otro. Entonces, tenía ciertos indicadores que podías entender un poco más, ¿no? En viaje igual, ¿no? La gente empieza a buscar aquí o allá, entonces ya empiezas a ver ciertos picos. Eso es lo que podemos hacer, pero no a nivel de usuario, sino más a nivel agregado. Ahora, de Carlos, ¿cómo se puede cumplir la meta de nivelar la competencia de las empresas a través de Internet en Latam, siendo que es una región con un considerable retraso de usuarios conectados a Internet? Este es un poco más del mediano o de largo plazo, ¿no? O sea, porque es un huevo o gallina situación de huevo, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, de que no hay empresas o que no hay suficiente penetración de Internet, entonces el usuario tampoco está generando. Yo creo que uno de esos va a ser conforme nuevas tecnologías van evolucionando, ¿no? Y lo vimos con los teléfonos inteligentes o con los smartphones. O sea, hay países en África, sobre todo, donde tienen un nivel económico mucho más bajo de Latinoamérica. Ellos se fueron de no tener nada a tener este teléfono móvil, ¿no? Entonces, saltaron la curva de línea fija de teléfono, saltaron tener una computadora, porque en México o en Latinoamérica sí pasó, ¿no? O sea, pasas a tener el teléfono, la computadora, luego el teléfono móvil, o incluso antes del teléfono móvil tuviste el teléfono, el que no era el Smart, sino el Feature Phone, el de Nokia, ¿no? Y luego tienes ya ahora el Android o el iPhone. Entonces, en algunos países, sobre todo con smartphones mucho más baratos, se fueron de cero a tener Internet. Eventualmente eso puede pasar en Latinoamérica con otras tecnologías, ¿no? O sea, van a tener, sobre todo en pagos, por ahí hay una startup en Argentina que está haciendo, se me olvidó el nombre, pero está haciendo bastante progreso con eso, ¿no? Porque está poniendo la banca electrónica disponible muy fácil a los usuarios, ¿no? Entonces es encontrar esas tecnologías que son baratas y que son fáciles de distribuir. Esa va a ser alguna de las claves para poder avanzar con la penetración de Internet. Y bueno, y la otra es educación, ¿no? Pero la educación, el gobierno va a tener un rol bastante fuerte. Y pues ahí va a depender de la ideología de cada uno de los países, ¿no? Hay países que están más abiertos a educar a la gente en digital, hay países que no. Y esa va a ser la realidad de Latinoamérica y eso va a influenciar mucho qué tanto se puede avanzar en ese aspecto. Ahora de José, al ser usuario Android, ¿estamos condicionados a usar servicios, buscadores, sistemas operativos? ¿Esta condición de dependencia no afecta al momento de poder elegir qué queremos que nos muestren como productos diversos anuncios? No está condicionado porque al final tú puedes elegir, ¿no? O sea, tú puedes elegir algún otro buscador si usas Android. También tú puedes cambiar el nivel de qué tanta información Android puede recolectar de ti, ¿no? O sea, en Google Maps tú puedes decidir si quieres que tengan información de qué lugares visitas o no. O sea, eso depende mucho, mucho de ti. La realidad es que, sí, obviamente, mientras más información das, más fácil puede ser el targeting del anuncio, ¿no? Y puede ser más relevante. O sea, al final,
es un compromiso de, si doy más información, espero que tenga más, mejor targeting de lo que yo estoy recibiendo, ¿no? Esa es básicamente la ecuación de valor de proveer información o no. Hay para gente que dice, ¿sabes qué? Para mí no vale la pena. Y no es nada más Android, puede ser cualquier otro producto. De que dice, para mí no vale la pena, yo prefiero tener algo menos relevante, pero la información sigue estando de mi lado, ¿no? O sea, eso depende de cada persona, pero no está condicionado. Tú puedes elegir qué tanto nivel de privacidad quieres tener y también qué productos quieres usar dentro de Android. Ahora de Josué, además del apoyo tecnológico que aporta Google a las pequeñas y medianas empresas, ¿han llegado a hacer el servicio bien aliarse con alguna fintech? No necesariamente aliarse, pero ha habido inversiones. O sea, hay una parte que se llama, hay varias partes de Google, ¿no? O sea, Alphabet es la compañía madre, pero tienes Google, es una parte, tienes G Capital, tienes otra que invierte en compañías verdes o básicamente sustentables. Posiblemente fintech hacemos menos porque más bien nos enfocamos más al tema de qué es lo que va a ser más importante en el futuro, ¿no? Y por ahí viene un tema más de calentamiento global, de cómo podemos ayudar a que haya menos calentamiento global, de penetración de internet, esa es otra, ¿no? O sea, hay compañías que estamos viendo cómo acelerar esa penetración y que haya tecnologías más fáciles para el acceso a internet. Fintech, creo que hay bastantes jugadores. Yo diría, a lo mejor no en fintech, pero sí hay grupos de inversión dentro de Google que están apostando por en crecer startups, pero startups más de problemas a largo plazo. De Juan, ¿cómo visualiza el alcance que tendrá Google dentro de 5 o 10 años en las zonas de desarrollo como América Latina y África? Bueno, esperamos que siga siendo grande, ¿no? O sea, con mayor penetración de internet y estas tecnologías que van a seguir avanzando, tanto por parte de Google como por parte externa, o sea, telco companies, ¿no? O sea, hablamos de compañías como AT&T, compañías como Telmex, que están incrementando inversión en Latinoamérica específicamente para crecer para crecer la penetración. O sea, al final hay muchas, es una industria que muchas compañías se van a beneficiar por mayor penetración de internet. Yo creo que Google en general está bien posicionado porque en Latinoamérica hay un buen entendimiento y hay una buena percepción de marca. Creo que también hay buenos servicios. Lo que tenemos que hacer es hacerlo menos complicado, esa es la realidad. O sea, creo que Google en general, sobre todo para la parte de advertising, es un poco complicado y la gente tiene que dedicarle tiempo para entender. Por eso terminan trabajando con agencias. Pero en la parte de consumidor, yo creo que hay mucho por hacer. O sea, en la parte de consumidor, desde ayudar a gente con Google Maps, Translate, navegar mejor, hay muchos usos que se le va a poder utilizar, que se le va a poder dar. Entonces, yo creo que hay buen futuro en los países emergentes. Y yo creo que incluso Latinoamérica va a estar mucho mejor que en África. África está un poco más atrasado, desafortunadamente. Pero América Latina ha hecho bastante, bastante progreso en general, ¿no? O sea, muchas startups que están invirtiendo en diferentes industrias y eso eventualmente se va a consolidar y se va a beneficiar. También hay mayor inversión en América Latina en general, ¿no? Sobre todo por la cercanía con Estados Unidos. África le está teniendo de China y eso a lo mejor va a ser un factor también que va a alejar un poco África posiblemente de las compañías americanas, ¿no? Porque su principal inversión está viniendo, la inversión extranjera está viniendo de China. Pero bueno, ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. Ahora de Denise, ya perdí la preguntera de parte de Google. Déjame ver para arriba. No, pero no se preocupe. Ah, perdón. No, pero no se preocupe, ya lo respondió con algo que dijo anteriormente. Con otra. Perfecto. Gracias. A ver, ¿dónde me quedé? Ahora, de Leonardo. El país es en conflicto como Afganistán. Sí, qué triste está con eso, ¿eh? ¿Cómo funcionan los servicios de Google? ¿Cómo sirven los filtros de publicidad para no difundir información falsa? Esa no sé, honestamente, en Afganistán, y sobre todo porque es algo que está pasando, ¿no? Ahí no tengo nada de perspectiva de cómo están funcionando las cosas. Lo que sé es que anteriormente, obviamente se trata de tener filtros más estrictos o más sensibles, sobre todo para no difundir información falsa, ¿no? Obviamente, y es una tarea bastante grande porque cantidad de videos que se suben, ¿no? O sea, es
y volvemos al punto, ¿no? Hay maneras de automatizar y de con inteligencia artificial de tratar de hacerlo, pero incluso con la mejor tecnología se te pueden escapar, ¿no? Por eso también tienes que tener el factor humano. Ese es un ejemplo bien claro de cómo inteligencia artificial, a pesar de ser mecánica, no puede hacer lo mismo que el humano, ¿no? Hay controles más restrictivos. Es una prioridad hoy en día, obviamente, tratar de no difundir información falsa. Creo que generalmente lo estamos haciendo bien. Hemos mejorado. No quiere decir que no se pueda hacer mejor, pero hay bastante inversión y bastantes equipos trabajando con eso. De Mariana, para usted, sí, que fue la que yo contesté. De Marco, es una pregunta un poco más personal. Dado su experiencia y trayectoria profesional, ¿qué consejo clave nos podría dar a guiarnos en esta etapa de formación? Aprender lo más que puedan. O sea, yo creo que el mundo va a cambiar, y el mundo está cambiando a pasos bastante más acelerados de lo que eran hace 16 años cuando yo terminé la carrera. Yo creo que es aprender a estar siempre al pendiente de qué es lo que está pasando en otros lados, tener un pensamiento crítico, o sea, informarse no nada más de lo que ven en México, pero lean lo que está pasando en el extranjero, ¿no? Lean The Economist, publicaciones que estén hablando un poco más del futuro y tratar de invertir en esas, en desarrollar esas habilidades para el futuro, ¿no? Como les decía, creo que una base importante saber entender las máquinas y saber entender a los humanos. ¿Qué significa? No es fácil. Que vas a tener que aprender a hacer coding, pero de cualquier manera tienes que aprender a construir relaciones y tienes que aprender a liderar, ¿no? Yo cuando empezaba la carrera me acuerdo que era bien claro, los ingenieros, y perdón si espero no ofender a nadie, pero generalmente los ingenieros de computación, las habilidades interpersonales eran mucho más bajas. Y incluso hoy en día se ve en Google, ¿no? Hay muchas compañías de tech. Las habilidades personales, interpersonales, son mucho más bajas que la gente de negocios. No es que uno sea mejor que otro, pero creo que el futuro va a ser de quien pueda hacer las dos, quien pueda ser capaz en las dos áreas, porque con inteligencia artificial va a haber mayor interacción con máquinas en el futuro, y obviamente en compañías y en nuevos modelos de trabajo vamos a tener que lidiar con gente, pero también lidiar con computadoras, ¿no? Voy a tomar creo que la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo y yo también me tengo que retirar. Es la de Alejandra, dice, ¿cuál es la región donde el advertising ha resultado más exitoso? ¿Qué estrategias utiliza Google? Google para cumplir el objetivo de llegar cada vez más usuarios. Creo que es Estados Unidos, y Estados Unidos también por una función de cómo funciona el mercado, ¿no? O sea, es una industria de advertising que es bastante enorme, la compañía está basada ahí, el consumo de advertising es... La dinámica de Estados Unidos es simplemente completamente diferente a cualquier lugar, ¿no? Pero yo creo que es no nada más una cuestión de Google, ¿no? Sino también una dinámica del mercado. Bueno, creo que eso es todo hasta con el tiempo, pero Adriana, si crees que hay algunas preguntas que son críticas de responder, lo podemos hacer vía email y puedo contestar algo más que se haya quedado sin responder. Muchísimas gracias, Miguel, por el tiempo, por todo lo que nos compartiste. Ahorita que estabas hablando sobre que te preguntaron qué les recomendabas, pues precisamente a través de lo que nosotros hacemos del Talents and Innovation Forum, queremos impulsar el desarrollo no solamente de las habilidades técnicas o hard skills, sino también las soft skills que tienen que ver con lo que mencionaste, la creatividad, la innovación, el aprender, liderazgo, trabajo en equipo, expresión oral, que son muy, muy importantes todas estas habilidades socioemocionales o interpersonales para que la gente pueda, pues, ser más competitiva en este siglo XXI, que, pues, las características de este siglo son el acelerado cambio tecnológico y tu conferencia, pues, precisamente dio cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros este tiempo, esta hora y media, que hayas compartido tu experiencia en Google. Yo creo que para los estudiantes fue, pues, muy, muy bueno este webinar. Para mí, como tu ex profesora, pues fue muy gratificante. Es gratificante ver cómo la gente crece, cómo la gente crece tanto personal como profesionalmente.
Entonces, para mí fue un gusto el que nos hayas acompañado. Esperemos que esta no sea la última vez que estés con nosotros. Te vamos a invitar más adelante si tú estás de acuerdo. Y pues me gustaría que nos pusieran la constancia que te vamos a enviar vía digital. Y bueno, aquí la constancia dice: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, a través de la División de Educación Continua e Innovación, otorga el presente reconocimiento a Miguel Ábalos por su participación académica con la impartición del webinar Tendencias de B2B Marketing, llevado a cabo el 17 de agosto de 2021 en el marco de las actividades de Educación Continua 2021. Yo al ratito te lo mando por correo electrónico. Y nuevamente, Miguel, muchas gracias por tu participación. No sé si Félix quieras decir algo. Muy claro, padrísima intervención, Miguel, muy, muy, muy bien. Te voy a decir una cosa muy inspiradora. Desde que vi que estabas, habías empezado tu carrera en Procter & Gamble, que es una de veras de las empresas tops en reclutamiento de personal, y reclutan talento como pudieron apreciarlo todos, me dio mucho gusto, muy inspiradora tu plática. Así que te lo agradecemos mucho, y es un placer contar contigo dentro del TIF. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias, Adriana, y a todos por su atención. O sea, la verdad, para mí también fue un placer, y gracias por el tiempo y por las preguntas. Muchas preguntas no tan fáciles de responder, honestamente, pero creo que... Pero eso es una buena señal, ¿no?, del pensamiento crítico que hay aquí. Y yo creo que mi último mensaje es no tengan límites. O sea, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, yo nací en un pequeño pueblo en Guanajuato y acá estoy en Londres. Y mucha gente empieza con limitantes, ¿no? De esto no se puede, esto no se puede. Hay que pensar siempre en el sí se puede. Yo creo que es obviamente una cuestión de los hard skills, pero los soft skills son súper importantes. Y una es la actitud, ¿no? Hay que tener el sí se puede en la mente. Así es. Muchas gracias a todos y que tengan buen resto del día. Muchas gracias.